Las mujeres de los mineros se han sumado a las protestas que han acabado en batalla campal. En Ciñera los antidisturbios han tenido que intervenir para controlar el pueblo en medio de la rabia de muchos vecinos. Hay dos detenidos en León. Uno de ellos está herido. Ya avisaron ayer después de su infructuosa reunión con el ministro Soria. Los mineros endurecen sus protestas. Hoy Ciñera parecía un estado policial. Los antidisturbios se han hecho con el control del pueblo. ¡Hay niños, hay mujeres! ¿Qué vais a hacer? ¡A dispararnos! Los vecinos se han enfrentado a ellos. Patrullan por las calles donde las mujeres han sustituido a sus maridos, que marchan hacia Madrid. Los mineros que se han quedado han cortado la carretera y las vías del tren en dirección a Gijón. La Guardia Civil ha inspeccionado casa por casa. Han disparado pelotas de goma para dispersarlos. Los vecinos, escondidos en sus casas, estaban aterrorizados. Yo entiendo que ellos tienen que hacer su trabajo, pero tenían que respetar a la gente del pueblo. Pero es que entraron en los domicilios. Muy asustados. La verdad sea dicha que esto parece la guerra de Corea. Han detenido a dos manifestantes, uno de ellos con una brecha en la cabeza. Pero el despliegue policial no ha amedrentado a los mineros. Esta misma tarde han vuelto a cortar la Nacional 630. No piensan parar hasta ser escuchados.